Pues sí, como hay momentos lindos como este que estás viviendo, que es espectacular, también hay momentos difíciles. ¿Cuál ha sido el más duro de tu carrera? Durar casi 4 años sin lanzar música, en medio de tantas condiciones, de tener gente que me rodeaba que quizás no tenía la misma visión que yo, que me querían un poco transformar en un artista que yo no era. Pero eso también es enseñanza, pues, es parte de la primera pregunta que me hiciste. Sí. Es uno de esos pasos que tú das, que te cuesta mucho, que quizás te caíste, te raspaste todo el cuerpo, pero las heridas sanaron, cicatrizaron y ya hoy en día de eso no queda nada más que un aprendizaje. No lo vuelvo a hacer, no vuelvo a permitir que ciertas personas entren a mi camino a perturbarlo, que me quieran apagar los sueños, que quieran apagar mi luz, que quieran borrar mi identidad. ¿Cómo fueron esos días para ti? Porque digamos que así como hay gente como tú, creo, según te escucho, que dice, no me voy a transformar y no soy esto. Hay otros que de pronto uno lo piensa, porque pues al final tú estabas de una mano experta y Sí. decías, ¿será que tienes razón o no? ¿Cómo fueron esos días? Precisamente por eso duré casi 3 años en darme cuenta que no era. Porque al principio claramente yo creí que sí era. Pero ya cuando empiezas a incomodarte y darte cuenta que ese cambio te está perturbando también en tu personalidad, en cómo la gente también te... Ya había yo construido un camino. Es que yo no era un artista nuevo en ese entonces. Ya yo tenía 4 álbumes encima, ya tenía una fanaticada que estaba ahí conmigo. Ya había recorrido muchos países del mundo con mi música, ¿por qué tendría que cambiar para buscar qué si ya lo había conseguido? ¿Sí me entiendes? Sí, claro, te Más bien entiendo. es potenciar lo que ya hay. Claro. Y me doy cuenta es cuando me dicen, volvamos a lo que tú traías. Yo creo que te incomodé demasiado. No. Volvamos a lo que tú traías porque yo creo que ahí te vas a sentir mejor. Entonces, después de todos esos 3 años de tolerar y de aguantar todo, saber que me dicen, no, volvamos porque yo creo que te sientes más cómodo así y creo que la embarramos. Es como, sabes que yo prefiero decirte gracias por este aprendizaje y démonos la mano. Sello disquero, equipo management y empecé mi camino nuevamente como cuando estaba empezando en el año 2006, tranquilo con mi mandarina, relajado. M aquí, yo también estoy empezando otra vez de cero. Te entiendo perfecto. ¿A qué te aferras tú en esos momentos difíciles de la vida? Por ejemplo, cuando tú decías, este no soy yo, ¿qué hago? A esta belleza. ¿Esa es tu Esta es fuerza? mi compañera, esa es mi fuerza. Claramente, hoy en día hay mucha más gente que se multiplica, pero la música es la que me aguanta en todo. En todo. Y yo me la aguanto a ella cuando me trata mal también. Y hablo de la industria, no tanto Sí. la música, sino la industria de la música, que son dos cosas muy distintas. Pero saber que hoy en día tengo el apoyo de mi familia, de mis hijas, de todo en general, de mis hermanos, eso para mí es muy valioso. Pero la que nunca me ha abandonado es este personaje. Y siempre me ha dicho la verdad. ¿Qué eres Cuando tú? yo toco un acorde y siento una progresión armónica y digo, esta es la canción y brota y sale la canción, es algo natural porque tengo que cambiar. Y ahí es cuando digo, no vuelvo a creer en esas palabras, por más camino que haya recorrido esa otra persona. Y justamente en Emilio, ahora que hablamos de Emilio, fue todo lo contrario. Fue, qué bacano el camino que ha recorrido. Y ahora de aquí, partiendo de eso, vamos a potenciar ese camino. Con esa sonoridad que tú traes, ¿cómo la llevamos más allá? Pero no me cambió nada. Yo me sigo vistiendo igual, yo sigo siendo el mismo, sigo cantando igual, sigo teniendo los mismos instrumentos. Es simplemente como esa persona que ya tiene tanta experiencia y tiene, digamos que una llave maestra para abrir muchas puertas, ¡buah! Te impulsa en vez de estar poniéndote un ancla en el tobillo Claro. pa llevarte para el fondo del mar. Pero tú, ¿cómo sentiste que la música te trataba mal? Porque digamos que para mí es una cosa que te impongan una cosa que tú no eres una persona, pero la música que es tu vida entera, Sí, pero me ¿cómo? ponían a hacer sesiones incómodas, a trabajar con gente que estaba totalmente sumergida Ya lo en lo entiendo. comercial, en el mundo urbano, a decir malas palabras, malas No. frases, y yo no quería someterme a eso. Ahí digo cuando la música, pero más que todo, más que la música, la industria. Pero yo Ya. llegaba siempre con mi guitarra y ponía tal cosa y esto y lo otro. No, pero entonces ahora vamos a decir que no sé qué tal. O sea, las palabras que hoy en día se escuchan en la radio, de tantas canciones y de tantos momentos tristes, digo... Yo no puedo dejarle este legado a mis hijas, yo no puedo hablar así. Yo no quisiera que a mis hijas las reconocieran en su colegio por un papá que dice estas palabras. Qué No lindo. quisiera que mis hijas más adelante se sientan orgullosas de una canción que escribió que fue número tal en los listados de tal y la canción tenga un mensaje negativo.
Mira, ahí veo varios arrepentidos, cambiando su onda, sus letras y todo Fíjate lo esto. que pasa. Entonces O yo sea. hice el experimento, hice las canciones, jugué al juego, pero nunca salió al aire. Esas canciones se quedaron ahí y yo las depuré y las borré de mi vida. Qué Las dicha. borré porque esta señora me dio la razón y volví a salir con canciones nuevamente, con ganas, con Locos de Mentes, con Te Quiero Tanto, con esas canciones que Qué ya me dieron otra triste. vez como ese aliciente de decir, ah, puedo volver. Y eran canciones que yo había mostrado a toda esa gente que no las veían porque querían, era no, esa cosa que nos empezó como a contagiar, que era como, yo Que digo se llevó a la que juventud. se llevó un poquito a la juventud, pero qué mensaje positivo estoy dejando yo. Entonces ya asumí la responsabilidad y dije, y asumí las cosas, no la responsabilidad, asumí como lo que estaba pasando y dije, bueno, los pelados ahora están en esto, pero cuando cumplan cierta edad y se enamoren de verdad y quieran abrazar apasionadamente a alguien y darle un beso y decirle que la ama, mi música es la que los va a acompañar, no el perreo ni la vaina, que fue bacano, a todos nos ha tocado y todos cuando estamos en la rumba vamos hasta abajo y todo lo demás, pero cuando la gente ya se enamora de verdad o tiene un hijo o se casa, Sí. ¿qué canciones va a buscar? Quiere uno algo con una Ahí letra estamos, de verdad, y ahí aquí tenemos estamos. este Ahí duro. estamos muchos también, porque no quiero, no, obviamente no soy el único, somos muchos en pro de Sí, eso. que se esfuerzan un poquitico por hacer una letra de verdad que tenga el corazón. Siempre les digo lo Sí. mismo a mis hijos. Bueno, pues tenemos un momento muy lindo acá, sinceramente, Cris, y es el momento Mario Hernández. ¡Wow! Este regalito es para ti ¡Ay, qué linda! Muchas y te gracias. lo doy porque el Mario Hernández se construye en sueños. Uy, está Yo sé que a ti te bacano. encantan. Está bacanísimo. O sea, además que yo amo las gafas Yo sé. porque tengo como un tema con las luces. Ahí te quedan muy lindas. Están bacanísimas. Me las puedo quedar para el resto de la entrevista. Quédatelas. Va. Hey, muchas gracias, Cris. No, Muchas con todo gracias, cariño. muchas gracias a todo producción. Y bueno, este es un momento en el que vamos a hablar de los sueños que se construyen. Y este tuyo es muy especial porque este sí es un sueño cumplido. Tú en tu mira en algún momento dijiste, pucha, Emilio Estefan, no cuando estabas con tu amiga ni nada, sino antes. Ajá. De pronto decías, Emilio Estefan, me gusta, me suena, era un Sí, sueño. claro que era un sueño. Uf, porque yo cuando ya empecé como a analizar los álbumes como una persona que se podía dedicar a la música, empiezo a ver como los créditos. A mí me encanta, mi papá siempre compró álbumes en la casa y discos. Y yo iba leyendo, grabó la percusión, fulano, ta, 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 producido por Emilio Estefan. Todos. Entonces iba otro artista, ta, 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 producido por Emilio Estefan. No, pero ta, 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 producido por. Entonces ya ese nombre está ahí. Y Gloria pues sonaba en mi casa y sigue sonando todos los días. O Sí. sea, o en las fiestas o en los viajes. Gloria siempre aparece por ahí en un playlist. Y yo dije, no puede ser. Y luego pues ya claro, Carlos Vives, con que también tengo una conexión muy fuerte. Los álbumes de los que más me gustan fueron los que hicieron allá también. El Amor de mi Tierra, Déjame Entrar, Sí. El Rock de mi Pueblo. Y yo digo, joda, yo quiero también estar ahí en esa película. Y veo ya después Marc Anthony, y después veo Gianmarco y Celia Cruz. Y digo, oh, madre, todo esto lo hizo Emilio. Yo quiero estar Y yo ahí. también estoy Entonces ya ahí. cuando se cumple eso, es como que yo llegué a la casa, que mi hermana vive también en Miami, y llegué de ese estudio y le dije, hermana, acabo de conocer como a un superhéroe. Es una persona que está mucho más allá. Y qué bonito fue verlo bailar mis canciones, moverse, pegarle a la mesa con el ritmo y decir, qué brutal, cómo me devuelvo en el tiempo y me emociona. Ver los créditos del hombre ahí y luego que el mar esté aplaudiendo mi música es como Qué wow, nota. Sueño sueño grande. totalmente cumplido. Gusi, tú eres un hombre familiar también. Me he encontrado contigo. Siempre estás con tu esposa, con tus hijas. ¿Cómo haces para ser ese hombre aterrizado de verdad que, digamos, está en el escenario, lo aplauden un millón de personas y al final vuelves a tu casa y eres ese papá que está ahí, que va al mercado, que está con las niñas, que las lleva al show donde me he encontrado contigo? ¿Cómo haces? Pues no, obviamente no soy la persona perfecta ni el papá perfecto. Tengo miles de cosas, pero trato de estar ahí presente cuando estoy en casa. Que el año pasado, por ejemplo, el 80% del año estuve por fuera. Entonces, ¿cómo también uno logra, de alguna manera, ese otro 20% estar presente el 100%, ¿no? Y compensar un poquitico la balanza. Es un compromiso, desde el momento que decides ser papá, es un compromiso que tienes de vida, la enseñanza que traen es todos los días, y tú lo puedes decir, y Sí. toda la gente que tenemos hijos lo sabemos, todos los días uno aprende algo nuevo, el compromiso es muy grande, como te digo, tengo también mis días en que a veces uno dice, pero ¿por qué?
ese desespero y cada vez que van creciendo y van siendo más personas, pero es parte de la vida. Y esa lección que nos vienen a traer los hijos es algo inigualable respecto a la gente que no los quiere tener, pero los que lo tenemos también nos damos cuenta que son un motivo de inspiración, que son un motor, que es la gasolina, que se vuelven una parte muy importante y esencial para poder salir de la casa con la maleta y decir, voy a ir por ustedes, también por mis sueños, pero voy a hacerlo y voy a regresar por ustedes. Entonces eso es bonito, tener esa conexión y saber que tengo un equipo, que no solo es mi equipo de trabajo del día a día, sino mi equipo es mi familia.